Yo soy Daniel Flores y eso fue mi cover de Positions de Ariana Grande tocado en guitarra eléctrica. Y lo que vamos a hacer en el video de hoy es rescatar 6 líneas de este tema. Vamos a piratearnos 6 líneas de Ariana Grande y luego vamos a ver si es que podemos aplicarlas sobre un blues. ¡Intro! Si los guitarristas de antes trataban de emular el fraseo de cantantes de gospel, de blues, de soul, si se sentaban a escuchar el scat de Ella Fitzgerald y trataban de descifrar y de traducir esas líneas vocales a su propio instrumento, a su guitarra, ¿por qué nosotros ya no hacemos eso? ¿En qué momento se perdió esa costumbre? De pronto los guitarristas dejaron de estudiar a los cantantes y empezaron a sacar solo a otros guitarristas. Empezaron a copiarse entre ellos y copiarse entre ellos y copiarse entre ellos. Y si ahora pones hashtag guitar en Instagram, vas a ver que todos los guitarristas están empezando a sonar y a tocar igual. Están imitándose solo entre ellos, así no vamos a llevar ni la guitarra ni la música a ningún lugar nuevo. Me recuerda ese capítulo de Beavis and Butthead que en el colegio les dan a cada uno una caja de chocolates para que los vendan. Yeah. Our school's making us sell candy. Yeah. We're losers. No están vendiendo nada y a Butthead le da hambre y le compra un chocolate a Beavis. Y luego a Beavis le da hambre y con la misma plata le compra un chocolate a Butthead. Okay. Y así se van comprando entre ellos todos los chocolates rotándose la misma plata. Cool. Y al final se les acaban los chocolates y no ganaron nada. This town sucks. Ya, lo mismo están haciendo los guitarristas de ahora. Si solo vemos entre nosotros y no vemos qué más hay, de dónde más puedo coger algo valioso, vamos a terminar como Beavis and Butthead. Hey Beavis, ¿quieres comprar una candy bar from me? Y no, pues tenemos que salir de ahí, tenemos que romper ese círculo vicioso. Mi sugerencia, mi humilde sugerencia, es que dejemos de pensar por un momento que solamente los guitarristas pueden ser nuestros maestros. Y empecemos a tener una visión más amplia con respecto a las fuentes de donde podemos aprender. Dejar atrás el prejuicio de que porque Ariana Grande es una niña y hace pop, no nos puede enseñar algo nuevo y algo valioso. Algo que tal vez haga que nuestra forma de tocar se vuelva totalmente diferente a la forma de tocar de los demás. Y no tiene que ser Ariana Grande, coge al cantante que te guste. Si te gusta The Weeknd, si te gusta Sam Smith, lo que te guste. Trata de traducir esas líneas en la guitarra eléctrica. A ver qué pasa. Bueno, regresemos a los licks ganadores, los licks que nos vamos a piratear de Ariana Grande. Como les dije, he elegido 6 licks. Les estoy dejando también los tabs. Vamos a escucharlos primero y luego vamos a tratar de aplicarlos sobre un blues. A ver, lick número 1. Lick número 2. Lick número 3. Número 4. Lick número 5. Ese es el que tiene el pito de el whistle de Mariah Carey. El delfín. Que suena como un delfín. Como... Y por último, el lick número 6.
¿Se podrán usar estos leaks de Ariana Grande sobre un blues? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Maestro Kenji, láncese un blues en re. Y yo, en una sola vuelta de blues, voy a clavar los 6 leaks de Ariana Grande. Hasta el leak del delfín que hace... Veamos. Blues. Las tablaturas de estos 6 leaks los pueden encontrar en mi página de Patreon. También les dejo el track en MP3. Si les gustó mi versión y quieren escucharla todo el día, se las dejo para que la puedan descargar desde mi página de Patreon. Y aparte de eso, este mes estoy subiendo a Patreon 6 videos para que practiquemos juntos, para que practiquen conmigo los arpegios de las tríadas. Mayor, menor, sus 2, sus 4, aumentada, disminuida. Para que practiquemos juntos ahora que nos encierran de nuevo en cuarentena. Hay que usar ese tiempo para practicar. Si quieres volverte bueno en algo, en cualquier cosa, en este caso, en tocar guitarra, tienes que hacer tus repeticiones. En la música, en el deporte, tienes que hacer estos drills. Y tienes que hacerlos una y otra vez. Para eso estoy haciendo este tipo de videos. Como estos. Para que cuando aparezca el acorde mayor, tus dedos ya sepan automáticamente por dónde tienen que ir. Y cuando aparezca el acorde sus 4, tus dedos ya se sepan la ruta. Porque no te puedes poner a calcular en ese momento la ruta de ¡ay, cómo era el arpegio! No. Cuando aparezca ese acorde disminuido, tus dedos ya tienen que saber qué hacer. También acabo de subir a Patreon este video de Q&A, en el que respondo todas sus preguntas durante media hora mientras le cambio de cuerdas a esta strato. Así que ya saben, únanse a Patreon, los espero ahí, que este mes vamos a practicar juntos. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video.